Hola provincia, ¿qué tal? Buenas noches, buena semana. Acá estamos arrancando lo que es esta jornada de Info 3 Noticias, como siempre con toda la información. Lucrecia Frunzieri, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Sebastián. Muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Hoy día martes, después de un fin de semana largo, uno de los últimos, hay que decir, de este año 2018 y arrancando ya con toda la información, por supuesto, durante una hora aquí en Info 3 Noticias. Así es, ¿eh? Y un fin de semana largo que tuvo absolutamente todos los tiempos. Buen clima el día domingo, pero ya en la jornada de lunes, lluvias y por sobre todas las cosas, nevadas, que para muchos le impidieron el paso en la ruta nacional número 3. Bueno, hoy estaremos hablando de eso. Por supuesto, el clima será uno de los temas que vamos a estar repasando al final de este noticiero. Pero hoy, Info 3 Noticias con mucha información que iremos repasando durante una hora. Por supuesto, todo lo que ha dejado el fin de semana en materia cultural y deportiva. Y por supuesto, los invitamos a todos a que se sigan sumando a nuestra transmisión en vivo a través de Facebook y también a nuestra aplicación. Info 3 nos buscan allí en App Store y en Google Store también para estar más cerca y poder vernos, por supuesto, en cualquier parte del mundo. Como siempre, todos los temas. Lo más importante que sucedió el fin de semana lo tendremos en esta edición de Info 3 Noticias. Ahora le presentamos los títulos de esta noche. La justicia investiga al intendente Melella. Desde el municipio, Runín salió a hacer el descargo. En la margen sur, un sujeto amenazó con matar a un grupo de niños y fue detenido. Las lluvias del fin de semana marcaron un verdadero récord para el mes de octubre. Y la senadora Boyajian, que habló sobre el presupuesto 2019 y dijo que el ítem zona es un derecho adquirido que van a defender. Muy bien, y ya estamos comenzando esta edición de Info 3 Noticias. Todos estos títulos y mucha más información que estaremos repasando. Lili Calegari, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Sebastián. Buenas noches a todos los televidentes de Info 3. Como decías, mucha información. Esta vez nos vamos a ir a la capital provincial para hablar acerca de lo que sucede con los comercios. Algunos que no exponen los precios y que están sujetos a multas. Así es, y Lili, una situación que es más recurrente por ahí de lo que se piensa, sucede mucho más de lo que quizás también se termina denunciando en algún punto, pero quizás hay pocas denuncias porque la gente dice, bueno, denuncio esto y después no pasa absolutamente nada, ¿no? Hasta que sucede, como en este caso, donde hubieron denuncias de por medio de algunos comercios y hubieron multas también para diferentes lugares, comercios en este caso, que no tenían los precios exhibidos, ¿no? Así es, Sebastián, multas que rondan los 5.000 pesos y multas a las que van a estar sujetos muchísimos comerciantes que no tomen la decisión de publicar los precios, que es una ley. Así es. Y es un derecho para los consumidores saber cuánto valen los productos que están exhibidos en la vidriera. Compartimos más detalles acerca de este tema. Nosotros con el cuerpo de inspectores que posee la Secretaría de Comercio hacemos periódicamente lo que son inspecciones dentro de lo que son comercios, ya sea o por un recorrido habitual que se hace o por alguna denuncia puntual que se ha sido presentada. En este caso las inspecciones han sido realizadas a 4 comercios de las localidades de Ushuaia, en donde bueno, se han constatado la no publicación y la no exhibición de precios en los productos que allí se ofrecían. Nosotros somos el órgano de control y aplicación de las leyes nacionales en la provincia. Las leyes son la 22.802, la 24.240 y la 962 provincial. Y bueno, una vez posterior a la realización de esas actas, se ha constatado que sí existía una infracción y se ha procedido a la multa correspondiente. ¿En qué han consistido, digamos, estas infracciones desde el punto de vista de la secretaria? Bueno, fundamentalmente la no exhibición de precios de los productos que allí se exhiben o de los servicios que allí se ofrecen. Normalmente, estas que en este momento se están aplicando son a panaderías. Dos panaderías, tenemos una casa de venta de textil y un taller de reparaciones de chapa y pintura. Bueno, una de las multas labrada a uno de los comercios por no exhibir el cartel de devolución de los 5 centavos cuando, digamos, esto tiene que favorecer al cliente. ¿Esto es así? ¿También se puede labrar una infracción por esto? Sí, normalmente eso existe dentro de lo que es la ley. Hay una ley nacional que es la que
obliga a tener el cartel de lo que es la ley de redondeo y de lo que es favoreciendo siempre al consumidor. Normalmente nosotros en las contrataciones que hacemos exigimos obviamente también la colocación de este cartel. Y nos quedamos en la capital de nuestra provincia nuevamente para hablar de este caso que se conoció la semana pasada. Hablamos de los 4 ciudadanos brasileños que están detenidos aún en la ciudad de Ushuaia. Recordemos el caso, 4 sujetos que habían comprado y habían utilizado tarjetas clonadas de crédito y de débito. Tenían varias en su haber, más de 20, hasta incluso uno de ellos se había fugado de la ciudad de Ushuaia, había llegado hasta Buenos Aires y ya lo volvieron a traer nuevamente hacia nuestra provincia. El día jueves, la jueza Barrio Nuevo, quien entiende en esta causa, le tomó declaración indagatoria a estos 4. 2 de ellos que aseguraron, o al menos hicieron eco de la situación que estaba y estaban dispuestos a dar a conocer qué había sucedido, y otros 2 que prefirieron no declarar, utilizando por supuesto lo que la Constitución les brinda. En este caso vamos a compartir la nota con el abogado de estos 4 sujetos brasileños y además imágenes exclusivas del momento en que se acercaron a los tribunales a prestar declaración indagatoria. Es una causa bastante compleja de 4 brasileños que visitaron nuestra ciudad con motivos de turismo, según lo que han planteado ellos, donde se les secuestraron en un operativo de la policía de la provincia de Tierra del Fuego tarjetas apócrifas, que después cuando surge de la investigación se complementa con un allanamiento en un departamento de la ciudad de Buenos Aires, donde ahí realmente se encuentran tarjetas clonadas, las máquinas clonadoras, elementos tales como herramental y demás, que hacen a todo este tema de las tarjetas clonadas. Bueno, estas personas habrían comprado en comercios de Ushuaia durante su estadía. ¿Esto está de alguna manera requerido por la Fiscalía como un delito de estafa? Sí, efectivamente hay varias compras que se hicieron a los comerciantes locales con distintos tipos de tarjeta. En el caso de 3 de las personas, una no. Y bueno, obviamente hay un perjuicio todavía no se ha podido conmensurar. Aproximadamente se habla de entre 300 y 400 mil pesos en el lapso corto que estuvieron estas personas en nuestra ciudad. Doctor, y consultarle porque también tenían algún tipo de documentación apócrifa personal, ¿no? Sí, lo que se ha encontrado en el allanamiento de la ciudad de Buenos Aires, que hoy ha sido motivo de exhibición por parte de la jueza a los imputados, fueron documentos DNI brasileros a nombre de otras personas que fueron encontrados en el mismo departamento. ¿Usted cree que estas personas puedan recuperar la libertad en un lapso corto de tiempo o que puedan salir de la provincia y volver a su país? No, creo que no. Creo que no porque hay varios delitos imputados. Incluso el requerimiento fiscal fue ampliado el día sábado. Así que salvo en el caso de la persona mayor que llegó de la ciudad de Buenos Aires, que es el que estaría menos comprometido, los demás realmente están con una situación bastante complicada. Ahora sí, los invitamos a participar de nuestras redes sociales. Estamos allí como Info3 Noticias. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, también en Instagram. Y atentos, la nueva app de Info3, así lo pueden buscar todo junto, Info3. La pueden descargar de App Store y también de Google. Allí pueden encontrar nuestra aplicación para ver el noticiero en donde quieran, en el colectivo, en el taxi, en el sillón de su casa. Muy cómodamente allí pueden también dejar mensajes e informarse también acerca de las noticias que aquí reproducimos. Vamos ahora a cambiar de tema, nos dirigimos ahora a ANSES. Allí Fermín Randón aclaró la situación que va a cubrir no solamente la reparación histórica, sino también a la asignación universal por hijo. Las madres y las familias tienen hasta el 31 de diciembre para presentar toda la documentación. Estamos hablando de la libreta sanitaria. Y los abuelos, aquellos que no han ingresado todavía a la reparación histórica, lo pueden hacer porque el plazo se extendió hasta el año 2019. Vamos a escuchar la palabra del director de la UDAI.
La normalidad del trámite es que durante los 12 meses que se paga el beneficio, el valor del beneficio total es de 2.100 pesos. Se les descuenta un 20% y esos 400 y pico de pesos se pagan al final de año y son alrededor de 5.100 pesos. Para cobrar ese monto total, las personas tienen que acreditar lo que nosotros llamamos libreta o formulario de asignación universal por hijo, donde acreditan el calendario de vacunación, los controles médicos y la regularidad en la educación formal. Una vez que presentan ese formulario, nosotros le abonamos el bono el complemento de 5.100 pesos. Los que desde el 2016 no lo presentaron tienen hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre para presentarlo. Aclarar, tienen que traer el formulario del 2016, no completarlo ahora porque no se lo van a firmar con fecha de este año. Y para todos aquellos que adeudan documentación de la Asignación Universal por Hijo, que es esta, justo esta documentación, recordarles que es muy importante que la presenten porque es el control que hace el ANSES sobre los niños y los adolescentes. Pueden comunicarse al 130, en la opción 2 sacar un turno o por medio de la página web sacar el turno para presentar la libreta. La verdad que la reparación histórica fue una de las primeras definiciones o de una de las primeras políticas públicas que tuvo esta gestión. Es muy satisfactorio ver que ha crecido y que ha sido aceptada de manera tan contundente. Hoy son más de 1.000.000 de jubilados los que están dentro del programa y en promedio el aumento es de 4.000 pesos. Obviamente hay algunos que cobran más y otros que cobran menos porque lo que estamos dando es un número de promedio, pero es un promedio bastante alto y la verdad que tiene que ver con reconocer toda una vida de esfuerzo, una vida de trabajo y una deuda que mantenía el organismo con los jubilados que iban a juicio y tardaban mucho tiempo en cobrar. Como sabemos que es un trámite que fue muy bien recibido por nuestros beneficiarios, se extendió hasta el 2019 y cada vez son más los jubilados que se van incorporando, más o menos alrededor de 25.000 jubilados por mes son los que se van incorporando al programa a nivel nacional. Muy bien, y vamos a cambiar ahora totalmente de tema. Vamos a hablar del presupuesto nacional de cara al año próximo, al 2019. Cuestión que ya están esperando también, obviamente, desde muchas provincias. Presupuesto que, Lili, fue presentado ya hace algunas semanas. Que hubo algunos pedidos, recordemos, sí, para modificarlo, inclusive en el encuentro que se hizo hace una semana y media en la provincia de Tierra del Fuego, pero que avanza en ambas cámaras, tanto en diputados como también en senadores, ¿no? Así es, Sebastián. Recordemos de que el pedido de modificación conlleva también el tema de las asignaciones familiares, los recortes a la Patagonia, este pedido que hizo la zona número 5, todo el sector de la Patagonia, luego de este decreto que había lanzado el gobierno nacional. Ahora se pide nuevamente desde la oposición que se dé lugar a estas modificaciones. El gobierno nacional, al parecer, tiene la mayoría de los votos y aprobaría el presupuesto tal cual como está. Hablamos telefónicamente, yo quiero saber también cómo va a quedar el articulado de acuerdo a lo que están conciliando en partes entre el Gobierno Nacional y los gobernadores en el artículo 125, 127, que tiene que ver con la reducción de zona para subsidios familiares, para pensiones, para jubilaciones, y un tema que es muy importante que fue el decreto 864 de los aranceles a tasa cero de esos insumos que se pueden fabricar en otros puntos del país y que tienen que ver, hay cuatro posiciones arancelarias que atentan justamente o compiten con nuestra industria electrónica dentro de lo que es la telefonía celular y la electrónica a nivel televisores. La verdad, esto tenemos que solucionarlo. Nosotros pedimos, particularmente yo, desde mi bloque, pedí una reunión con el ministro Dante Sica, y creo que todos nos estamos poniendo de pie, porque no queremos que se perjudique un solo puesto de trabajo para Tierra del Fuego, y si hay muchas cosas que todavía no son previsibles para lo que es el presupuesto y lo que es la matriz productiva del subrégimen de 19.640 que vence en 2023, necesitamos ir unificando criterios para plantear al gobierno nacional, más allá
que yo, como Movimiento Popular Fueguino, que estoy dentro de un interbloque oficialista, me parece que es importantísimo que planteemos para defender nuestros intereses fueguinos. Justamente la reducción de la zona para las asignaciones había sido un tema que se debatió, toda una polémica en la Patagonia, y ahora se vuelve a insistir en el presupuesto 2019. ¿Por qué se da esto? Bueno, habían unos artículos que esto limitaba para los futuros, las futuras jubilaciones, asignaciones familiares, en una reducción de un 20%. Realmente nosotros lo que queremos es que el derecho adquirido de hace tantas décadas que siga planteado e intacto tal cual como viene siendo como derecho de cada ciudadano fueguino, porque si no tendríamos unos jubilados que cobran un porcentaje más alto en lo que tiene que ver con el ítem de zona que otros, al igual que asignaciones familiares por hijo, y esto hasta es discriminatorio. A mí me parece que esos son puntos de vista que tenemos que tener en cuenta. Bueno, vamos a cambiar de tema, Sebastián. Un fin de semana largo que terminó pasado por agua, al menos en la ciudad de Río Grande, también la nieve que fue protagonista prácticamente en toda la provincia, pero las lluvias que, bueno, hicieron algunos estragos, ¿no?, en algunos barrios. Sí, lo decíamos, fue un fin de semana donde tuvimos absolutamente todos los climas, porque de hecho el día domingo, por lo menos en la zona norte, estuvo realmente agradable, pero el lunes para el olvido, al menos con mucha nieve durante un par de horas y después también con muchas precipitaciones, con muchas lluvias, lo cual trajo una serie de inconvenientes y problemas en varios barrios. Nosotros vamos a compartir este espacio, se denomina La Voz del Vecino. Invitamos también a todos a que participen si nos quieren enviar su video, como lo hicieron estos vecinos de la margen sur. Vamos a compartir ya las imágenes de lo que pasaba después del clima, cómo estuvo el clima ayer, día lunes, Crecia. Esto es en la margen sur, ciudad de Río Grande. Miren cómo estaba una de las calles, en este caso, principales de acceso a los barrios, ¿no? Así es. Bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Este vecino que pudo grabar e enviarnos hacia Info 3 Noticias, y el auto, bueno, prácticamente bajo agua completamente, ¿no? Allí no se podía ni caminar. Intentaban, por supuesto, los vecinos tratar de sacar ese vehículo que ha quedado allí, pero incluso hasta el agua, Sebastián, hasta ingresó en algunas viviendas, ¿no? Algo realmente, bueno, complicado y peligroso, ¿no?, para quienes viven allí. Así es, una situación por demás complicada. Ya vamos a estar hablando de lo que fueron las precipitaciones, pero por lo menos el barrio de la Margen Sur, que lo sufrió así, de esta manera, como lo estamos viendo, casi que no se logra identificar, por ejemplo, dónde comenzaba la calle. Al menos el sector de Cordones también, y este vehículo marca Chevrolet que quedó ahí. Y bueno, no, lo tuvieron que venir después a sacar porque no lo podían retirar, inclusive, del lugar donde había quedado, ¿no? Bueno, lo cierto, Sebastián, es que el temporal fue realmente muy fuerte en la jornada de ayer. Lo decíamos, nieve, que también en esta primavera llegó hacia nuestra provincia. La lluvia, que en pocas horas llegó a prácticamente casi 30 milímetros, en poquitas horas nada más. En poquitas horas para, hay que decirlo, ¿no?, una región donde no son tan comunes, al menos las lluvias, en esta proporción y en tan poco tiempo. Quizás a partir de ahí también se explica lo que terminó sufriendo al menos la ciudad de Río Grande en el día de ayer. Se veían que iban a ser precipitaciones durante la madrugada intensa, lo que sí después se fue dando en el transcurso de la mañana, continuando esa intensidad de las precipitaciones, ¿no?, que nos está dando un valor de 21 milímetros que estuvieron lloviendo precipitaciones líquidas y 8 milímetros de precipitaciones nieve, ¿no?, que todo eso en total serían 29 milímetros de precipitaciones, que ha superado, digamos, los valores de otros años, por ejemplo, de 2017 de octubre. Así que algo, encima la precipitación fue en un día, ¿no?, la que se dio, superando esos valores de todo el mes de octubre del 2017. Claro, no estamos acostumbrados a lluvias tan persistentes. Exactamente, por ahí con la intensidad que se dio, que era una precipitación fuerte, así que, bueno, por ahí la ciudad, a veces, con tanta precipitación que tiene, no está por ahí a veces preparada para este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Me decía que ustedes veían que iba a llover ese día. ¿Qué condiciones se dieron para que justamente ocurra esto? Bueno, fue un sistema de baja presión que pasó sobre Tierra del Fuego. Primeramente vino la parte delantera, que nos dio las intensidades de precipitaciones intensas que tuvimos.
y después hacia el mediodía, aproximadamente ya entre las 12 y las 2 de la tarde, tuvo la rotación del viento, donde nos dio las nevadas que tuvimos, ¿no?, con intensas, rotando el viento al sudoeste y bajando las temperaturas a 0 grados para el día de ayer, ¿no? Lo que es la temperatura, bueno, la sensación térmica porque tenía 1 o 2 grados bajo cero aproximadamente, bueno, y lo que nos dio la nevada en el transcurso de la tarde, ¿no? ¿Cuántos grados bajó la temperatura? Y tuvimos ahí, bajó hasta 0 grados la temperatura de ayer, 0,8 décima, para ser más correcto, y la temperatura así que bajó bastante. Por ejemplo, estamos teniendo un promedio de 12 grados las máximas, 13, pero esto lentamente ya a partir del jueves va a ir mejorando las condiciones. Sí vamos a tener las temperaturas mínimas, todavía es baja, pero a medida que vaya saliendo el sol, las temperaturas van a ir levantando, ¿no? Bueno, qué lindo, nos quedamos con esto. Las temperaturas van a ir levantando. Estamos en primavera y ayer todos sorprendidos, ¿no?, con esta lluvia, con la nieve. Así que, bueno, ojalá que se cumpla. Finalmente, a partir del jueves, se aseguran que las temperaturas van a ir subiendo y vamos a tener, sin dudas, la primavera, ¿no?, que todos estamos esperando en nuestra provincia. Nosotros ahora vamos a compartir la primera tanda de mensajes en esta noche de martes. Vamos con el primero. Guillermo, a través de WhatsApp, nos dice: felicito al equipo de Tigre de Río Grande, categoría 2006-2007, que salió campeón en un torneo de fútbol realizado recientemente en Punta Arenas, Chile, dice Guillermo. Y nos envía la foto aquí de los chicos campeones con lo que está de moda, ¿no? Ahora morder allí la medalla de los campeones. Vamos a estar con todo lo que sucedió en este torneo patagónico de futsal infantil en Chile, donde el equipo de Río Grande entonces en esta categoría se trajo el primer puesto, como no pasaba hace algunos años, así que en un ratito toda la información del deporte con los chicos del futsal. Vamos ahora a compartir el siguiente de los mensajes. Zulema Herrera, a través de Facebook, nos dice: muy rico, dice, desde Río Grande fuimos a pasar el día del cumple de Ushuaia. Espectacular la paella, dice Zulema. Bueno, Zulema, sin dudas que con las imágenes que habíamos mostrado aquí el día viernes se veía que tenía buena pinta, ¿eh? Sin dudas, un trabajo allí que realizaron desde Gastronomía del Sur. 12.000 porciones fueron las que finalmente se entregaron gratis para todos aquellos que fueron a festejar entonces el nuevo aniversario de nuestra capital, la ciudad de Ushuaia. Nosotros ahora vamos a irnos a la pausa con los chicos, pero en un ratito la segunda parte de mensajes aquí en Info 3. Muy bien, y todavía nos queda mucha más información por repasar en lo que va a ser el segundo bloque, Lili. Nos vamos ahora a una pausa, pero volvemos con más información. Sin saber si la encontré o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita. Presentamos la nueva app de Info 3. Entérate de las principales noticias de la provincia en todo momento desde nuestra app, donde podrás ver nuestra transmisión en vivo y en directo desde cualquier lugar. Descarga la app, es gratis. Búscanos como Info 3. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos.
todavía no tenés fibra óptica en tu hogar, contratá ya el plan que quieras de 8, 12, 20, 25 o 30 megas de la más alta velocidad. Jugá online, disfruta de contenidos 4K y descarga archivos en solo minutos. No pienses más, sumate al futuro y navega más rápido con la nueva tecnología de TV Fuego. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Compra acá. Elegí tu ciudad. Cuando compras en tu ciudad, más del 50% de los gastos permanecen en tu comunidad. Cuando compras en tu ciudad o contratás algún servicio, estás cuidando las fuentes de trabajo y generando otros. Apoyemos al comercio local. El compre local es más que una frase. Es la única forma que tienen las ciudades de crecer. Cuando se genera actividad económica, nuestros hijos pueden desarrollarse en su ciudad sin la necesidad de emigrar a otras provincias. Todos podemos hacer un Río Grande mejor. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Señor cliente de TV Fuego, nuestros técnicos pueden presentarse en su domicilio en cualquier momento para controlar la instalación de cable. Para su seguridad, nuestros técnicos cuentan con una credencial para su debida identificación. Usted podrá denunciar las conexiones clandestinas anónimamente al teléfono 504400, interno 141, al correo clandestinos@tvfuego.com.ar, por nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como TV Fuego, o por nota escrita a nuestra oficina. TV Fuego agradece su atención y colaboración. ¿Necesitas efectivo? No esperes más. Vení a Actual. Llévate el dinero que querés en el acto. Tarjeta Actual. La tarjeta que querés con los beneficios que buscás. ¿Sabías que podés descargar tu factura de TV Fuego por internet? ¡Hacelo! Es muy fácil. Entrás a www.tvfuego.com.ar. Haces clic en Mi cuenta. Ingresás tu número de cliente y tu DNI. La descargás en la sección Facturas. Y listo. Con tu factura impresa podés pagarla desde la comodidad de tu casa, con RedLink o con Pago Mis Cuentas. O personalmente en el Banco de Tierra del Fuego. Pago fácil y Rapipago. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. Fuego te invita a participar de la octava edición de Dibujando la Navidad. Si tenés entre 3 y 13 años, déjanos tu dibujo en la urna ubicada en Ricardo Rojas 864. Vos podés votar a través de nuestras redes sociales el primer, segundo y tercer puesto de cada categoría. Sí, el jurado sos vos. No te olvides, tenés tiempo desde el 2 de octubre al 2 de noviembre. ¡Hay premios espectaculares! A dibujar. Auspician Rayuela, Sur Importación, Guadis y Enjoy. Manos a la obra. Té de Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Si tenés internet de TV Fuego adherido al sistema de débito automático, te sumamos 2 megas a tu plan, gratis y para siempre, porque internet evolucionó y nosotros también. Solo debes ingresar a nuestro sitio web www.tvfuego.com.ar, completar la información requerida y listo. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Beneficio exclusivo para clientes de TV Fuego adherido al sistema de débito automático con el servicio de internet residencial activo al momento de actualizar sus datos, válido hasta el 31 de octubre de 2018. Muy bien, iniciamos ya este segundo bloque en Info 3 Noticias y vamos a hablar de uno de los temas, indudablemente, de esta semana que tuvo también, y obviamente porque se desprendió a través de una investigación que partió del portal Infobae y que rápidamente también llegó aquí a la provincia de Tierra del Fuego, que tiene que ver con esta denuncia para con el intendente Gustavo Melella, ¿no? Sí, vamos a compartir la placa que aquí tenemos a nuestras espaldas en la pantalla. Sí. Este es el título con el que se inició todo esto que se dio a nivel nacional, a través de los medios nacionales, esta investigación que se dio a conocer con este título, trabajo por favores sexuales, las exigencias de un intendente de Tierra del Fuego, y se está refiriendo al intendente Gustavo Melella. Así es, una nota que encabezó la periodista Mariel Fitzpatrick, que, bueno, de hecho estuvo en Río Grande también, una nota que además de tener obviamente texto, tenía algunos videos con las voces también de los denunciantes
en esta causa. Y bueno, y que a partir del día domingo, hasta el día de hoy, obviamente, forma parte del tema principal en lo que es la agenda. Una noticia que se difundió rápidamente, lo decíamos, en todo el país y que tuvo respuesta también del propio intendente, quien, hay que decir, está con licencia de vacaciones, pero contestó a través de redes sociales, sí. Lili. En verdad fue un texto más bien extenso, nosotros vamos a repasar lo más importante. Dijo, los dirigentes estamos expuestos a estas situaciones. En Tierra del Fuego, lamentablemente, hay sobrados ejemplos de campañas sucias, manifestó y agregó. En síntesis, si la justicia me requiere, voy a estar a disposición. Al mismo tiempo, voy a seguir gestionando para que toda la comunidad de Río Grande y Tierra del Fuego viva mejor. Fueron las palabras de Gustavo Melella, quien, lo dicho, no se ha manifestado todavía a través de los medios en general, porque no se encuentra en Río Grande. Sí lo han estado haciendo algunos funcionarios, cuestión que ya vamos a estar repasando en algunos minutos, ¿no? Sí, nosotros estuvimos también, Sebastián, acercándonos a la justicia aquí en los tribunales de la ciudad de Río Grande, en donde se realizó la denuncia y ha comenzado la investigación. Fue difícil poder encontrar allí asidero para que se realizaran declaraciones públicas acerca del estado de la investigación actual. En primer lugar, porque el juez Raúl Saade aseguró que no puede brindar información, y que esto es así, Sebastián. Es difícil que se brinde información, ya que él es parte de la investigación y podría entorpecer el mismo proceso. Sí, lo cierto es que, intentamos detener en este tema, obviamente sensible a la hora de informar, todas las voces. Vamos a estar repasando repercusiones por parte del municipio, por parte de uno de los abogados denunciantes. Nosotros vamos a comenzar con este informe que nos lleva a empezar a desarrollar lo que tiene que ver con esta información. El intendente de Río Grande, Gustavo Melella, fue denunciado y es investigado judicialmente por presuntos pedidos de favores sexuales a cambio de empleo. La acusación por acoso y abuso sexual se realizó a partir de la publicación en el portal Infobae sobre las declaraciones del albañil Alfredo Suárez Navar, de 55 años, y del carpintero Damián Rivas, de 48. Allí también brindaron testimonio un albañil denominado Mario y Hugo Moya, un ex custodio del intendente que refrendó algunos aspectos de las denuncias. En su defensa, Melella publicó en su cuenta de Twitter un extenso comunicado en donde aclara que se defenderá en la justicia y que dicha nota se trata de una campaña electoral. Bueno, lo dicho, una introducción para, entendemos que la gran mayoría de los televidentes también han oído o han sabido de repercusiones acerca de este tema, porque fue obviamente recontradifundido y porque tuvo lugar en casi todos los medios nacionales. Sí. Medios nacionales donde también el fin de semana se lo pudo ver a uno de los abogados patrocinantes, estamos hablando de Francisco Jiménez, ¿no? Quien realizó la denuncia a la justicia. Allí Francisco Jiménez expuso las razones por las cuales comenzó esta iniciativa, que derivó también en una denuncia de extorsión y abuso sexual. Se presentaron documentaciones también, audios, que también se reproducieron en los medios nacionales, sí, y a través del portal Infobae. Nosotros dialogamos con Francisco Jiménez. Así es, vamos a escuchar entonces al doctor Jiménez hablando acerca de este tema. Las denuncias son por hechos ocurridos en el fin del año pasado y principios de este, en obras que habrían realizado estas personas en el Centro Tecnológico de la calle Pellegrini 520 y en el gimnasio de la Margen Sur. Usted está, ¿no?, a la cabeza de esta denuncia. ¿Se imaginaba tal repercusión? No me imaginé la repercusión. No era, en lo personal, no lo busqué. Se contactaron medios nacionales conmigo y que sé que esta denuncia
ya tiene, fue el 31 de agosto y trascendió recién sobre los primeros días de octubre en medios periodísticos locales y después, bueno, en medios nacionales. En lo que trascendió en medios periodísticos locales tenía que ver con la obra pública y, bueno, en medios nacionales lo que les llamó la atención y seguramente vieron como noticia de trascendencia era lo que tenía que ver con las denuncias de otro contenido que no eran las de obra pública. Doctor, ¿qué piensa usted cuando el intendente asegura que esto forma parte de una campaña por la gran aprobación pública que tiene su gestión? No tengo ningún comentario porque no formo parte de la política de Tierra del Fuego, no soy un funcionario y no sé cuáles son las pruebas que tienen para afirmar esto. Y si fuera que tiene una gran aprobación de su gestión, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede ser un eficiente funcionario público que administre y lleve soluciones a la gente, pero también puede ser una persona que pueda cometer delitos en el ejercicio de su función. Una cosa no quita la otra. ¿Cuál es la pena para el delito que usted justamente lo denuncia? Tiene un mínimo de 3 años y de acuerdo a si es por infracción al artículo 119 del Código Penal y después se va agravando de acuerdo a la cantidad de víctimas, los hechos y otras circunstancias que aún no puedo afirmar que se estén dando porque todavía no se inició la investigación de la causa. El delito es, digamos, usar su influencia y su rol para dar trabajo a la gente. El delito nosotros lo entendemos y lo calificamos como infracción al artículo 119 del Código Penal, que es abuso sexual simple. Después, más allá de los que surjan de la investigación o el que el fiscal pretenda calificar en aquellas denuncias que siguen en pie. Bien, la palabra del doctor Francisco Jiménez, entonces dando su parecer acerca de este tema como representante también de los denunciantes en esta causa. Lo cierto es que también era válido escuchar las repercusiones dentro del municipio y el descargo, en este caso, por parte de lo que es el Ejecutivo, más allá de que Gustavo Merella no está en la ciudad, sí hablaron diferentes secretarios, entre ellos Federico Runi. Quien habló con Info3 Noticias acerca de este tema, las exposiciones públicas y obviamente las explicaciones en el marco de esta situación que se dio a nivel nacional y de la denuncia que hemos escuchado. Concretamente lo que aseguró fue que esto se trata de una campaña, ¿no? Sí. Una campaña en marco de lo que va a ser de acá el 2019, la posible presentación de Gustavo Melella como candidato a gobernador. Así es, una campaña de desprestigio, así lo caratuló en este caso el secretario de Gestión Ciudadana, Federico Runi. Nos encontramos ante los tribunales de la ciudad de Río Grande. Aquí Info3 Noticias se acercó para poder dialogar con el juez Raúl Saade y el fiscal Pablo Candela a raíz de la denuncia que se ha conocido a través de los medios nacionales en donde un empleado de la construcción denunció al intendente Gustavo Melella. Los jueces y también el fiscal decidieron permanecer exentos de dar declaraciones a través de los medios, ya que aseguran de que es una causa delicada y que cualquier declaración a través de los medios podría entorpecer la investigación. Info3 Noticias pidió insistentemente poder dialogar con el fiscal, con quien no ha podido tener un encuentro, así como también con el juez. Lo único cierto en todo esto es que ha sido una campaña de desprestigio apuntado directamente a la persona de nuestro intendente, de Gustavo Melella. Creo que tiene que un matiz claramente político todo esto, principalmente porque, bueno, Gustavo es uno de los referentes, los dirigentes políticos que tiene mayor imagen positiva en todas las encuestas, que digamos dan consultora de alta jerarquía a nivel local y que, bueno, que lo posicionan justamente muy por encima de todos sus contrincantes. Bien, ahí lo escuchábamos a Runín, quien también asegura no conocer a estas personas que denunciaron y no haberse entregado obra pública a estas personas que realizaron la denuncia en la justicia y que lo acusan de extorsión sexual. Bueno, la justicia ahora seguramente tendrá que actuar. Recordemos, Raúl Saade es quien tiene la causa en el juzgado de instrucción número 2. Nosotros seguramente, en tanto y en cuanto vayan surgiendo informaciones al respecto, las iremos brindando también a nuestros televidentes. Nosotros ahora continuamos con más información.
Bien, y vamos a comenzar ya con toda la información del deporte y en este caso nos ubicamos en la ciudad vecina de Punta Arenas, en Chile, porque se llevó adelante el Patagónico de Futsal Infantil para las categorías 2006, 2008 y 2012. Vamos a compartir ya mismo las imágenes porque un equipo de Río Grande, hablamos del equipo de Tigre, se trajo la copa luego de varios años que esto no sucedía. Hace 5 años, concretamente desde 2013, que un equipo de Río Grande, que participan varios, hay que decirlo, en esta copa, no se traía justamente el primer lugar. Bueno, el equipo de Tigre logró coronarse campeón en este torneo que se denomina Amigos en el Olimpo, en la categoría 2006, venciendo al último campeón y organizador de este certamen. Hablamos del equipo de Olimpo, que quedó como subcampeón entonces. Allí vemos justo las imágenes de uno de los goles de la final. Se impusieron 2-1 frente al equipo organizador para quedarse entonces con este campeonato. Repasamos también lo que sucedió en el resto de las categorías. En la categoría Poseidón, que es para aquellos nacidos en 2008, el campeón fue Natales de Chile y el subcampeón Comercio de la ciudad de Ushuaia. Mientras que en la última categoría, Heracles, categoría 2012, Van Cruz de Río Gallegos fue campeón y Olimpo subcampeón. Hay que decir que entre las tres categorías participaron 29 equipos en total, un torneo que año a año sin duda viene sumando muchos más equipos y en este caso nuevamente después de 5 años un equipo de Río Grande, hablamos de Tigre, se trajo la copa para la ciudad de Río Grande. Excelente entonces actuación de los pequeños allí en este torneo Amigos del Olimpo en Punta Arenas. Nosotros hoy martes, ayer lunes no estuvimos al aire, pero vamos a repasar por supuesto todo lo que ha sucedido, el resumen deportivo del fin de semana. Mucha actividad, hubo futsal por supuesto con la liga que estuvimos repasando aquí en Info 3 Noticias, la Liga Nacional Región Patagónica en el Complejo Arenas Sport, pero también hubo automovilismo y muy buenas también actuaciones de fueguinos a nivel nacional. Este es el resumen deportivo del fin de semana. Iniciamos con la semifinal del futsal en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde Argentina cayó ante Brasil por 3-2. La selección argentina, donde el usuayense Cristian Lemuel Vargas fue titular en el arco celeste y blanco, jugará el jueves por la medalla de bronce ante Egipto. Seguimos con el automovilismo y la presentación de Lucas Garro en la clase 2 de turismo pista a nivel nacional, octava fecha que se realizó en Olavarría y en donde el usuayense se quedó con el primer puesto, sumando puntos importantes en el campeonato, que ahora lo tiene segundo. Dentro de este resumen nos vamos a Puerto Natales, donde se realizó una nueva edición del desafío Última Esperanza, o más conocido como DUE 2018, donde Juan Pablo Romero finalizó primero en su categoría y tercero en la general masculina, competencia donde estuvieron presentes Luis Velázquez e Ivonne Naveas de la asociación Pedaleando el Caruquinca. A su vez, en Porvenir se realizó el Rally Caruquinca, que tuvo los triunfos de Manuel González y Manuel Fernández en la categoría A, Dante y Esteban Stork en la divisional D y de Ricardo Barrios y Héctor Bustos en la F. Nos metemos en el hockey sobre hielo y la Copa de Honor y Respeto que llevó adelante la Federación Argentina de Hockey sobre Hielo en Buenos Aires para niños y jóvenes de entre 8 y 18 años, con el objetivo de impulsar y desarrollar las categorías infantiles. Allí estuvieron presentes los equipos de la capital provincial, Club Andino y Los Nieres en sub-14, sub-16 y sub-18. Siguiendo con el hockey, el Club Independiente Malvinas Argentinas realizó en el gimnasio del Colegio Provincial Comandante Luis Piedra Buena la segunda edición del encuentro para las categorías sub-14 damas y caballeros y sub-16 damas, certamen en conmemoración a su aniversario. Asimismo, el futsal de AFA pudo disfrutar de la fase regional patagónica de la Liga Nacional, que tuvo como sede a Río Grande y la consagración de Camioneros. Cerramos este resumen con una nueva fecha de la Liga Provincial de Vóley, que en esta oportunidad se disputó en el gimnasio de la Escuela Provincial número 21, y aprovechando el fin de semana largo se adelantaron algunas fechas. Este fue el resumen deportivo del fin de semana que te presentamos en Info 3 Noticias. Y allí compartíamos, ¿no?, todo el resumen, pero vamos a quedarnos con lo que sucedió con esta Liga Nacional de Futsal que tuvo como sede la ciudad de Río Grande, que repasábamos en móvil en vivo la semana pasada en el complejo Arena Sport, con la participación, por supuesto, de todos los equipos fueguinos que se presentaron, tanto de Río Grande como de Ushuaia. La final fue justamente para dos elencos de nuestra provincia. Por un lado, Camioneros, y por el otro lado, Ateneo de Ushuaia. Ambos ya clasificados para la etapa nacional, que se va a estar disputando en el mes de diciembre en la provincia de San Juan. Pero en la gran final, Camioneros
fue un poco más, le ganó 3-0 al equipo de Ateneo, gritó campeón y además la clasificación a la etapa nacional. Río Grande fue sede de la fase regional patagónica de la Liga Nacional de Futsal, que fue organizada por la Liga Oficial de Fútbol de la ciudad a través de su departamento de futsal y fiscalizado por la Asociación del Fútbol Argentino. En esta instancia, Camioneros de Río Grande se coronó campeón patagónico al vencer 3-0 al equipo de Ateneo de Ushuaia con goles de Sebastián Delfor, Maximiliano Espinosa y Eric Saraza. Ambos elencos lograron la clasificación a la etapa final de esta liga, que será en diciembre, donde se medirán los 12 mejores equipos del país. Los que acompañarán a Camioneros y Ateneo en la última fase serán por la región de Cuyo, Huarpes y La Gloria de San Juan, de la región Centro, Rosario Central y Jockey Club de Rosario, por la región Costa el equipo de Los Fueguinos, Gimnasia de La Plata y River de Mar del Plata, por la región Noroeste tenemos al Porvenir de Formosa y por último en la región de Gran Buenos Aires, que tiene 3 plazas, hasta el momento el único clasificado es Boca Juniors por ser campeón de la Supercopa 2018, los otros 2 clasificados serán el campeón de la Copa Argentina 2018, que saldrá entre San Lorenzo y Kimberley, el campeón de la Primera División 2018. El que se consagre campeón de esta Primera Liga Nacional de Futsal Argentina clasificará a la Copa Libertadores 2019, a la Supercopa 2019 y en el caso de que el campeón no sea de Gran Buenos Aires, también estará presente en la Copa Argentina del año próximo. A continuación, Sebastián Delfor, jugador de Camioneros, habló con Info 3 Noticias. Me costó bastante, ¿no? Sí, la verdad que habían rivales muy duros y gracias al esfuerzo, la verdad que venimos entrenando hace un mes y gracias a Dios dieron los frutos hoy. ¿El partido más complicado fue el de la semifinal? Sí, la verdad que sí, el partido más complicado y el rival directo sabíamos que era la semifinal porque ganando ese ya no daba el ascenso al nacional, así que sí. No, ya no queda nada, dentro de poco ya va a ser la fase nacional. ¿Cómo va a salir Camionero? Sí, no queda nada, queda un mes y medio nomás, no hay que relajarse y seguir entrenando nomás. Ahora que estamos entre los mejores 12 del país y hay que meterlo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y al deporte nos vamos a la margen sur, porque este domingo a la medianoche un hombre habría amenazado a unos niños que jugaban en la plaza. Fueron los propios chicos los que realizaron la denuncia y ahora este sujeto está detenido. El día domingo, en los primeros minutos del día domingo, tomamos intervención a raíz de que 4 menores que estaban jugando en una plaza por calle El Alambrador habían sido amenazados y apuntados con un arma, lo que a simple vista les impresionó a los menores como un arma de fuego, y profiriéndole una grave amenaza. ¿Qué les decía? Que los iba a matar. Palabras más, palabras menos. Motivo por el cual los menores obviamente se alarmaron, salieron corriendo, buscaron refugio en la casa de un vecino hasta que le avisaron a uno de los padres y posteriormente dieron cuenta a la policía a través de uno de los mayores. Atento a las características aportadas por los menores del sujeto, inmediatamente se alertó los móviles, los cuales uno de ellos observaron a un sujeto de idénticas características, inclusive que portaba una bicicleta. Motivo por el cual, con las precauciones del caso, se dio la voz de alto policía, circunstancia en la que este sujeto arroja de entre sus ropas lo que impresionó un arma de fuego, siendo inmediatamente reducido y aprehendido, tanto este sujeto como sus acompañantes por una cuestión preventiva. Al llegar personal de policía científica y examinar la presunta arma de fuego, se detectó que era un arma tipo réplica. La verdad que impresionaba ser real, y de las denominadas aire comprimido o con cápsula de aire CO2, motivo por el cual se puso en conocimiento a las autoridades judiciales competentes, en este caso Fiscalía, quien dispuso la detención de este sujeto, situación en la que permanece hasta el día de la fecha. Es un episodio grave, comisario, porque además es muy común, ¿no?, que los chicos jueguen en la calle. Sí, a pesar de la hora, que era bastante tarde para la edad de los menores, es habitual que, atento a las condiciones climáticas, sobre todo imperantes en ese momento, los niños se encontraban jugando, estaban bajo la guarda de un mayor, el cual se ausentó por unos momentos nada más, y ahí fue que aprovecharon estos sujetos que ocasionalmente pasaban por el lugar, y este, de apellido Chocobar, produjo las amenazas a los menores.
Muy bien, después de esta información nos metemos en el segmento de mensajes. Recuerden, redes sociales, WhatsApp y aplicación móvil para comunicarse con nosotros y dejarnos también su inquietud. Vamos con esta segunda tanda. Dice Lucy, si dieran más turnos diarios, la guardia sería guardia y no consultorio. Al hospital se va por salud, no a estar sentado más de 3 o 4 horas y más. La atención de los profesionales es muy buena, pero la organización, dice Lucy, de atención al paciente ciudadano no es cómoda, opina esta televidente. Bueno, lo cierto es que este nuevo sistema de turnos en el hospital ha tenido muchísimas repercusiones y muchísimas también opiniones de los usuarios y quienes compartieron también la nota a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Lucy. Vamos con el siguiente. Lili dice, los miro desde Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe. Saludos, dice Lili. Bueno, nosotros también. Saludamos a todos aquellos que nos sintonizan, lo dicho, a través de redes sociales, a través de aplicación móvil también. Desde donde quieran pueden informarse en vivo con este programa de Info 3 o si no, después también compartir cada una de las notas. Recuerde también la opción a través de WhatsApp para comunicarse con nosotros. Ahora sí, última pausa de Info 3. En el próximo bloque, muchísima información, Lucrecia. Por supuesto, últimos minutos ya de esta noche de Info 3 Noticias en día martes. Nos reencontramos luego de la pausa. Saber si la encontré o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita. Presentamos la nueva app de Info 3. Entérate de las principales noticias de la provincia en todo momento desde nuestra app, donde podrás ver nuestra transmisión en vivo y en directo desde cualquier lugar. Descarga la app, es gratis. Búscanos como Info 3. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. ¿Sabías que podés descargar tu factura de TV Fuego por internet? ¡Hacelo! Es muy fácil. Entrás a www.tvfuego.com.ar, haces clic en Mi cuenta, ingresás tu número de cliente y tu DNI, la descargás en la sección Facturas y listo. Con tu factura impresa podés pagarla desde la comodidad de tu casa, con Redlink o con Pago Mis Cuentas, o personalmente en el Banco de Tierra del Fuego. Pago fácil y rapipago. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. ¿Necesitas internet? TV Fuego te ofrece la internet más rápida de la provincia. Contratá ahora internet de 6 megas y te bonificamos el 50% del abono durante los primeros 3 meses. ¿Qué estás esperando para navegar en serio? TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Consulta internet del 30 de junio de 2018 hasta agotar estos 500 unidades, sujeto a disponibilidad geográfica. Más condiciones en www.tvfuego.com.ar. Cada 100 historias que se comparten en las redes, hay una que te emociona. Y cada 100 compras en la anónima, hay una que te hace explotar de alegría. Seguimos festejando los 100 días.
10 años de la anónima. Y hasta el 30 de septiembre, cada 100 compras, una es gratis. Sí, así de fácil. Pasás por la caja y podés ganar toda tu compra en el momento. Vos podés ser uno de los más de 50.000 ganadores. Vení y convertite en la historia más compartida del día. Supermercados La Anónima. 110 años compartiendo historias. ¿Qué es la fibra óptica directa al hogar? Son hilos del tamaño del grosor de un cabello por donde viajan los datos a la velocidad de la luz, lo cual garantiza una mayor velocidad, más cantidad de servicios, telefonía fija, internet, wifi, para todos tus dispositivos móviles. Todo por un solo cable y sin que se afecte la conexión y la velocidad de navegación. ¿Cuáles son los beneficios de la fibra óptica? Una internet más rápida para jugar videojuegos online, redes sociales, películas, videos en alta definición, navegar desde tu tablet o smartphone, y mucho más. Su uso puede ser tanto para la familia, tu pyme o empresa. La fibra óptica en tu hogar es una tecnología del futuro. Está demostrado que de todas las tecnologías, la fibra óptica es la más rápida y su capacidad es prácticamente ilimitada. TV Fuego avanza para ofrecerte fibra óptica directa al hogar con mayor velocidad y más servicios. No lo pienses más. Sumate al futuro y navega más rápido. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Consultar promociones vigentes y disponibilidad geográfica. Si tenés internet de TV Fuego adherido al sistema de débito automático, te sumamos 2 megas a tu plan, gratis y para siempre. Porque internet evolucionó y nosotros también. Solo debes ingresar a nuestro sitio web www.tvfuego.com.ar, completar la información requerida y listo. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Beneficio exclusivo para clientes de TV Fuego adherido al sistema de débito automático con el servicio de internet residencial activo al momento de actualizar sus datos, válido hasta el 31 de octubre de 2018. Ahora sí, hemos llegado al final de este noticiero. Nos podemos ir sin saber cómo va a estar el clima el día de mañana. Vamos a Río Grande, 6 grados de máxima, 0 de mínima. Va a arrancar muy frío por la mañana, áreas de nubosidad y también, como decíamos, muy frío durante el día. 54% la humedad y a 43 kilómetros en la hora el viento, el cielo totalmente encapotado. Vamos a ver cómo va a estar en la capital, Ushuaia. Va a arrancar más frío que en la ciudad de Río Grande porque la mínima va a rondar los 2 grados bajo cero, con una máxima de 4 durante todo el día, parcialmente nublado, algún chubasco de lluvia y también nieve con viento y la humedad muy alta. La presencia del sol va a estar, pero intermitente. Vamos a ver ahora el centro de la isla, con 4 grados de máxima y 3 grados de mínima bajo cero. Muy frío para Tolhuin también. Nubosidad variable con probabilidad de lluvias y nevadas. Vientos fuertes también a moderados desde el sector sur con ráfagas. Así que atentos. Y la lluvia presente en la ciudad de Tolhuin. Un fin de semana muy frío, una primavera atípica con nieve también. Y los fueguinos que nos estamos preparando y esperando el sol, chicos. Así es, ¿eh? Bueno, por lo pronto habrá que seguir conviviendo con las nevadas, sí. A prestar atención a la hora de transitar, sobre todo aquellos que tienen pensado tomar la ruta nacional número 3 en el día de mañana, ¿no? Así es, por supuesto. Decíamos, el jueves quizás ya empiezan las temperaturas más elevadas. Nosotros ya nos estamos despidiendo desde el noticiero de martes. No se vayan de la pantalla de Canal 3 porque ya se viene Expreso Urbano con todo lo acontecido culturalmente este fin de semana en nuestra provincia. Ahora sí, nos despedimos. Les agradecemos como siempre por estar presente aquí en la pantalla de Canal 3, de TV Fuego y Canal 9 de Ushuaia Visión. Y atentos, todos aquellos que quieran seguirnos a través de nuestra app, pueden descargarla allí en las aplicaciones que tienen cada uno de los celulares para informarse durante el día. Ahora sí, nos despedimos. Mañana nos reencontramos como siempre a las 21 horas.